Hola a tots, benvinguts. Ja teníem ganes de tornar-vos a trobar. Aquesta setmana, gran fet extraordinari, de què estic parlant, naturalment, de la boda. Bé, totes les cadenes ja han pentinat el succés. Ha sigut un allau televisiu que ja teníem ganes de que es casessin, perquè déu-n'hi-do de la setmana que hem passat. Nosaltres hem triat la substància, o almenys aquesta ha sigut la nostra pretensió. Per exemple, què es deien els nuvis en l'altar, a davant de Nostre Senyor, moments abans de donar-se el sí? Què es deien quan xerraven? Mireu, que, mireu els llavis com parlaven. Murmuri de llavis, però no sabíem què deien. Doncs bé, ja hi ha hagut una cadena de televisió, un programa, Salsa Rosa, que contractant els serveis d'un investigador, un expert en lectura de llavis, un d'aquests que deu treballar pels espies, ha descobert què és el que es deien. Per favor. Sabemos lo que se han dicho los novios durante el festejo. Un experto de lectura de labios las ha analizado en exclusiva. Bé, potser convindria un comunicat de la Casa Real per corroborar que efectivament s'estaven dient aquestes cosetes tan tendres. Home, jo suposo que sí, a dintre de la catedral. No serà pas que li digués ell amb ella «Esta noche te vas a enterar, chata». No, no crec que li digués això. «Todo es tan hermoso». Una mica passat per aigua, però sí que va ser bonic. Sí que va ser bonic. I els comentaristes? Hombre, una allau d'enviats especials. Es van distingir els de TV3. Sí, allà hi havia el Xavi Coral i la Raquel Sans. I van fer una tasca admirable. Es van estar preparant àrduament, conscienciadament. Escoltem el Xavi Coral, el que li deia abans, al dematí, o no, després va ser, una entrevista que li va fer el Cuní en els matins de TV3, i explicava el Xavi Coral. Hem estat tres setmanes comprant revistes del cor sense parar, mirant cares i memoritzant, perquè un dels moments, o sigui, teníem una hora i mitja de retransmissió en el que només es tractava d'això, d'anar explicant qui anava entrant a la catedral. No? Llavors, per tant, o sigui, tenir la facilitat per reconèixer-los a tots. Sí, senyor, un treball d'aquells que diuen encomiables. Veiem-ne, per exemple, això, un exemple. Aquí veiem l'alcalde de Barcelona, Joan Clos. L'alcalde de Barcelona, i resulta que era el Mario Vargas Llosa. Bé, són aquestes coses que passen amb els directes. Després la Raquel Sans va corregir en el seu estimat company Xavi Coral i li va dir, cuidado, que no és l'alcalde, que és el novel·lista Vargas Llosa. Bé, hi havien personatges durant el desfile, allò que diuen el paseillo a l'entrada, molt suggerents, pameles, vestits, xaquers. N'hi va haver un, de totes maneres, una senyora que ens té acostumats a un pintoresquisme indumentari realment excitant, que es va vestir d'una manera particular. De totes maneres, em penso que el Xavi Coral, i lamento tornar a parlar d'ell perquè sembla que li hagi ficat el dit a l'ull, però era la nostra, la teva, TV3. El Xavi Coral sembla que no ho va acabar d'entendre. Endavant.
Iaga Tarruix de la Prada, que sempre desperta molta atenció pels vestits que porta, que els crea ella mateixa. En aquest cas, doncs, ha triat aquest cor, doncs, en un dia en el que, doncs, força adequat, tenint en compte que estem en un casament. Home, ha triat el cor, Xavi, molt adequat. A veure, la notícia no era aquesta. El que ens estava proposant l'Àgata Ruiz de la Prada, esposa i companya del Pedro J. Ramírez, no era precisament un cor exultant. Era un missatge netament republicà. Rojo, Gualda i Morat, la bandera republicana. Bé, també en l'aspecte lingüístic, aquesta boda porta novetats. Escoltem les modificacions que a partir d'ara, segons també els comentaristes de TV3, a partir d'ara les modificacions lingüístiques que s'han de fer sobre el nom de Letícia. Ja podem parlar de prínceps d'Astúries i, per tant, Xavi, ja no diem Letícia, sinó que diem Letícia. Sí, perquè en català es poden traduir els noms dels reis, dels prínceps i dels papes, i, per tant, doncs, si fins ara o abans que entrés a l'Almudena la núvia li dèiem Letícia, ara ja ho podem dir en català. En el moment en què ella visiti Catalunya, doncs, se la podrà tractar com a princesa Letícia. Ah, ja sabeu que tinc una especial predilecció per aquestes cosetes de la lingüística. Ara resulta que ja li podem traduir el nom. I per què l'hem de traduir? Pregunto jo. Què és que ens hagués agradat? Que quan, per exemple, l'estimable i admirat Jordi Pujol era virrei de Catalunya, que ens hagués agradat que li haguessin dit a Madrid Jorge Pujol? Bé, ho deixo només per la vostra reflexió. Anem amb un altre tema apassionant d'aquestes coses de la noblesa, de la realesa, dels regis personatges. Les reverències que havia de fer la Letícia perquè encara no s'havia casat i havia de ser princesa va ocórrer la nit anterior, aquella nit en què ella estava fent el magne sopar al Palacio del Pardo. En este momento está entrando la familia del rey. La infanta, la doña Pilar, de negro. Que según el protocolo... Ha hecho la reverencia, Jaime, sí. Mira, Constantino, es ese, el cuñado. El cuñado. La hermana de la reina, a quien sí que hace la reverencia a Letícia. Pero no es, si es que ella no es rey, es el ciudadano Constantino, que no lo es. O sea, que ahí no tenía que haber referencia. No, debía, no debía. Letícia mejoró porque al principio no hacía reverencia y luego hacía referencia, hacía una reverencia sacando un poco el trasero, que no es bonito, porque hay que bajar con la espalda recta hasta abajo. Y en la boda de Dinamarca hubo dos reverencias, lo que yo llamo plongeon. Plongeon es la zambullida. Sí, ¿dónde sacó el trasero? Queda un poco feo. Totalment d'acord amb aquest comentarista. Treure el cul amb una recepció oficial, francament, és molt lleig. De totes maneres, quin assumpte més apassionant. Es prepara per princesa i el primer que ha d'aprendre és a genuflexar. Ha, ha, això està ben vist. Bé, continuem. Personatges no convidats. Hem parlat sempre dels convidats, dels que desfilaven, del passeillo, dèiem abans. Personatges importants no convidats. Hombre, el nostre estimat Leandro de Borbón i Ruiz Moragas, aquell que s'intitula El hijo bastardo de Alfonso XIII. No el van convidar, pobre home. Si me hubiera invitado, pues lo hubiera considerado. Todas las bodas no siempre van todas las familiares o van todas las... Van los íntimos a veces y eso, yo soy familia, pero no soy íntimo. ¿Por qué crees que no han invitado? Yo, dada mi, lo que soy en este momento, hubiera quitado protagonismo a los contrayentes. ¿No la molesta un poquito? No, molestarme nada, pero tú sabes lo que es eso. Ya la veis a ella. ¿Cuántos kilos habrá perdido? Pobrecita, es que a ella me la han destrozado. Yo estoy deseando que se casen y que vayan a disfrutar y que coja peso. Brindo por los príncipes de Asturias, que con este matrimonio ha quedado resuelta la inquietud que tenía España. Por España y por la monarquía. Home, inquietud, inquietud, allò que es diu preocupats a casa, no n'estàvem pel tema del príncep, eh?
No, a aquest xicot no li faltarà mai un rosegó de pa. No n'estàvem de preocupats. Però sí que és veritat que aquest Leandro de Borbón, que a més ara ha aconseguit que li reconeguin els tribunals que és Borbón i que encara que sigui bastard, és fill d'Alfonso XIII, home, li diuen, sembla ser que les infantes li diuen el tío Leandro. Home, tío Leandro, i no el conviden, fa lleig. Hi ha més coses. Què ens està costant, què ens ha costat, no diré aquesta broma, perquè no és cap broma, però sí que tot aquest muntatge, tot aquest parament, tota aquesta boda. L'altre dia, el Matías Prats ens informava. Terminada la boda, es hora de hacer cuentas. La factura supera los 40 millones de euros que pagarán el Estado, el Ayuntamiento de Madrid y, en parte, la Casa Real. Ja ho heu vist. Diuen al prop de 40 milions d'euros. Déu-n'hi-do la pessigada. Déu-n'hi-do. Sort que la promesa era plebeia. Si arriba també a ser filla d'alguna monarquia europea occidental, potser la factura encara ens hagués costat més. Anem a datos preocupants. Tants de calés, 40 milions, guàrdies per tot arreu, veieu, seguretat, motoristes, gent armada, I escolteu, es va ficar a dintre de la catedral, a dintre mateix, a 50 metres dels nuvis i a 25 dels reis d'Espanya i de mitja realesa europea, es va ficar un home armat i després ho explica. Mireu. A pesar de los 20.000 policías que vigilaron la boda, una persona logró colarse en la Almudena sin invitación. Fue el coronel en la reserva, Amadeo Martínez Inglés. Esta es la imagen que lo prueba. Avanza con total naturalidad, se quita la gorra y entra en la catedral sin que nadie le detenga. El coronel asegura que estuvo más de 10 minutos dentro de la catedral caminando. El Ministerio del Interior, sin embargo, sostiene que su estancia fue breve y que se limitó al hall de la catedral porque ya se había detectado su presencia. Un coronel con un uniforme sin tener que enseñar ninguna documentación, sin tener que decir quién es, se mete directamente allí donde y tropieza con todos los reyes y los armado con una pistola. Sí, sí, són reminiscències encara del passat. En aquest país et vesteixes, te'n vas aquí a la casa de disfresses i et vesteixes de coronel de l'exèrcit, te'n vas al mercat de Sant Antoni i et compres aquí unes medalles, que les venen totes, per 4 duros, i escolta'm, no hi ha qui et pari. Et pots ficar fins i tot a dintre de la catedral on s'està casant el futur rei d'Espanya. Déu-n'hi-do de l'exemple d'aquest Martínez Inglés, cèlebre coronel que havia format part de Los Húmedos. Recordeu, els que teniu alguna edat, aquell moviment democràtic que es deia UMD, que hi va haver en l'exèrcit espanyol a l'època negra. Continuem. Bé, a davant de tota persona emergent, els grans publicistes, la gent de confiança, aconsellen tenir un doble. És a dir, per si acaso un dia està refredat, doncs treure el doble. Això ho fan molt bé els actors de Hollywood. Sembla ser que a la Letizia ja li han trobat, una doble. Va sortir l'altre dia a Salsa Rosa. Hemos buscado a una doble de Letizia que están viendo ustedes ahora mismo en la pantalla. Tenemos con nosotros a Esther Moore. El amor por Letizia Ortiz, yo pude vivirlo como una experiencia única. Ja ho veieu, Esther Moore, catalana de dalt a baix, va explicar que era model i també havia fet algun paper amb alguna pel·lícula. La noia realment és clavadeta, sobretot de perfil, Clavada. No és cap delicte buscar-li un doble amb un personatge emergent, com pot ser la futura reina d'Espanya i ara ja princesa. El problema és que prenguin el pèl als ciutadans. Amb aquesta senyora, abans d'entrar aquí en el plató, la van fer desfilar pels carrers de Madrid amb una indumentària calcadeta de la que porta la Letizia i mireu quin trasbals que va causar entre els vianants. Le deseamos el mayor de
Los éxitos en su matrimonio. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Yo soy muy antiguo porque soy ahijado de Alfonso III. Muchas gracias. ¿Eso? ¿De dónde son? De América. Sí. Muchas gracias. Hijo de españoles, pero argentino. ¡Qué emoción! Merci beaucoup. Au revoir. ¿La muestra de cariño que más te impactó? Fue con una abuelita de 92 años. Doncs pobra abuelita. Li van prendre el pèl de dalt a baix. Home, s'ha d'anar alerta amb aquestes coses. Perquè, a més, després ho deu veure a la tele, i deu dir, m'han pres el pèl. Jo com pensava que havia donat la mà a la futura reina, i resulta que és una senyoreta de trezzo, és una senyoreta de coreografia, és la doble. Bé, és un pecat venial, però sí que aquesta noia, traient-la en el plató, ja n'hi havia prou. No, no calia fer passar vergonya a la gent. L'altra boda. Els de l'antiboda. Mireu, si alguna virtut... La retransmissió que va fer Televisió Espanyola, va donar la senyal institucional, Televisió Espanyola, tenia l'exclusiva, el monopoli, va donar la senyal a totes les altres teles. Les altres teles posaven els comentaristes, però la senyal era de Televisió Espanyola. No va ser bona, ja us ho dic jo. Va ser freda, va ser lenta, no va perfilar bé les coses, però van tenir una virtut. I és que sembla que Televisió Espanyola està canviant. I us posaré un exemple. En el telediari subsegüent de la boda, és a dir, si la boda va ser al voltant entre 11 i 12, el telediari de les 3 de la tarda, a més de la informació de la boda, ens van informar dels moviments antiboda que també van succeir aquell dia arreu d'Espanya. El llamado Movimiento Popular contra la Boda Real ha celebrado varias concentraciones. Consuelo que tenemos que también esta lluvia democráticamente está mojando a los monárquicos. Una boda alternativa en Barcelona y manifestaciones como esta en Gijón del Foro por la República, que también ha criticado el gasto de la boda. Important aquest dato, no per res, no perquè aquí fomentem l'antiboda ni molt menys, però sí pel dret a ser informats. Espanta pensar que encara hi hagués l'innombrable com a cap d'informatius de Televisió Espanyola. M'estic referint a l'Urdaci. Naturalment, si hi hagués hagut l'Urdaci, aquestes imatges amb un informatiu dient i explicant també, naturalment, sense pèls a la llengua, que també hi van haver a Catalunya, a Galícia, a Madrid, moviments antiboda, amb l'Urdaci no s'haguessin donat. N'estic convençut. Això dona mostres de que alguna cosa està canviant. És a dir, que un telediari el que ha de procurar és això, donar un ventall informatiu, ens agradi o no ens agradi el que ens donen, és a dir, reflectir la realitat, explicar el que succeeix. Vagi el meu bravo pels nous responsables de Televisió Espanyola, sobretot a Madrid, en aquest cas. Bé, i els sàtirs, els mossegadors, els humoristes, com han tocat el tema de la boda? No ha estat malament. Gens malament. Aquí a casa nostra, en lloc d'anar allò que diuen amb la sal gorda, perdoneu-me el castellanisme, no s'ha fet sang ni s'ha fet un tema xabacà, s'ha fet amb bastanta ironia. Passem primer la ironia del programa Minoria Absoluta City TV. Para la gente de Baqueira que se ha volcado tanto conmigo, ¿no? Me estaba pensando si entrar en Telearrastre, sí, o dando un salto, como los que di el 1 de enero. Los saltos de esquí del 1 de enero. Sí, aquí de...
Està ben vist. L'eslàlom de la princesa, amb esquís i tots, cap a la catedral, com si estigués a Baqueira, deia. Té gràcia. El que va estar genial ha sigut ahir mateix, que va adelantar el programa un dia, l'Andreu Buenafuente, en el seu programa Una altra cosa. A vegades em dóna la sensació que el Buenafuente es pensa que el persegueixo i que li faig sempre males crítiques per sistema. Doncs vagi avui una excel·lent crítica que li faig, que n'hi ha per treure's el barret, amb aquest final de programa que ens va fer, el sopar, diguem, de germanament del nuvi, la núvia, els pares. Per favor, veieu-lo. La notícia és... Què? És que... Soy... ¿Eres qué? Soy republicana. ¿Qué ha dicho? ¿Que es campechana? Sí. Todos somos campechanos como nuestros ciudadanos. Yo también. Y yo también. Yo también. Yo también. Y tú, y tú, y tú, y tú, y todos somos super campechanos. Campechano, campechano, campechano. Papá, dime, hijo, dime. Creo que no ha dicho campechano. ¿Ah, no? ¿Qué ha dicho? Republicana. ¿Republicana? Que nos quiten lo bailao. Chapo, Buenafuente, ara sí que m'has agradat. Quin final de programa, extraordinari. Els monarques campechanos ballant el can-can i parant la mà, naturalment. Bona mossegada, elegant, incisiva, irònica. I, a més, quasi gratant l'art. Això té mèrit. Bé, hem arribat al final del programa. Al final d'aquest bloc del programa, perquè ara ja sabeu qui ve. La Rosa Maria Mateu, quina gran senyora del periodisme, no ha claudicat mai. Li deien que era, després del cop del 23F, quan van encapçalar una manifestació allà a Madrid i va llegir unes paraules a sobre una grada, li deien que era la veu de la democràcia, els ulls de la melancolia democràtica. Estarà aquí amb nosaltres. És una dona que ha sigut acomiadada. Està allò que diuen en espera de destino, és a dir, a l'atur. Quina tristesa. Fins ara. Us ho havia promès. Rosa Maria Mateo i Sassi, els ulls de la democràcia, la veu potent i delicada a la vegada. Rosa Maria, buenas noches. Hola, buenas noches, Ferran. Qué ganas tenía de estar contigo. Eso se lo dirás a todos. No, porque no me llaman todos, sino también se lo diría, hay que reconocer. No, contigo tengo una deuda de gratitud desde hace mucho tiempo, porque la verdad es que me has hecho críticas preciosas, que no sé si me las merecía. No sé si tomarlo como un halago o como una lápida. Como un halago, hombre. Porque los críticos tenemos que morder. Pues será que yo... Si es que yo no tengo dónde morder. Yo recuerdo que además de aquí de Barcelona, Juan Marsé, yo creo que escribió una vez la cosa más bonita que se ha escrito sobre mí nunca, hace muchos años, yo era mucho más joven.
Y fue, yo creo que es, y le di las gracias, pues algo así como 15 años después, un día le llamé por teléfono y dije, gracias, porque no suelo dar las gracias, porque me da vergüenza llamar a un crítico, yo no llamaría a un crítico nunca para decir, oye, qué bien, o ponme bien, pero es que hay que dar las gracias. Normalmente a los críticos no nos llaman para agradecernos nada, ¿no? Nos llaman cuando nos dejamos mal a alguien para decirnos de todo. ¿Ah, sí? Pero bueno, eso va, como dicen, con el sueldo. Eso va con el sueldo. Rosa María, la senyora Mateo, aquesta senyora va començar apuntant com a estrella cinematogràfica. Te voy a pasar un corte que a lo mejor, ya no recuerdas. Una película, Carta de amor de un asesino. Ella de protagonista, junt amb la Serena Vergano. Endavant. Me lo dijiste tú, ¿no te acuerdas? No recuerdo habértelo dicho. Entonces habrá sido otra persona. Vamos. Anda, bebé, no seas indelicada conmigo. Deliciosa película, nunca se estrenó. No. No, la dirigió Regueiro y sí. No, la protagonista era Serena Vergano, que lo hacía mucho mejor que yo. Y es estupenda. Pero se pasó por televisión. Se pasó después por televisión, sí. Se estrenó fuera de España, yo no sé si se estrenó en Yugoslavia, en un festival, en algún sitio lejano y extraño. Y luego se pasó por televisión. Yo tengo que reconocer que no la había visto nunca. Y además cuando se pasó por televisión me daba tal vergüenza que tampoco la vi, porque yo pienso que lo hacía muy mal. Tú que eres crítico, o sea, esto no es una actriz, esto es una novata. No, esto es una señora imponente. Y a las pruebas me remito. Por favor, mireu aquesta imatge. Uau. 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 ¿Qué te parece? ¿Eh? Pues como que no me reconozco, pero en fin, debía de llevar una falda un poco corta. ¿Cómo has dicho al verla? Uau. 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 La Rosa María Mateu era una senyora, i ho segueixen, imponent. Cinema, ja veieu aquí, eh? Rieus-en de les cames de l'Anita Obregón. És a dir, que tu apuntaves hacia otro lugar. Tu apuntaves para ser, què te diré jo, presentadora del programa de José Luis Moreno. Por ejemplo. Con todo el frontis al descubierto. ¿Por qué me detestas tanto? No. Ah, porque me dices estas cosas tan horribles. No, pero fíjate, una imagen impecable, sensacional. No, pero yo no tenía un tipazo, yo tenía un tipo normal. Las piernas no están mal. No están nada mal. Pero yo creo que es la minifalda más corta que he llevado en mi vida, ¿eh? Tú piensa una cosa, que yo me he criado en una familia española de clase media, hija de militar y austera. Y exhibirme siempre me ha dado como una cierta vergüenza. Bueno, Norma Duval también era hija de militar, y fíjate tú. Bueno, ya, pero a ella no le dará vergüenza, a mí me da vergüenza. Tengo que reconocer que la exhibición no es algo que... no solo la física, la espiritual tampoco. Efectivamente. L'exhibició no anava amb ella, encara que apuntava per ser una actriu d'aquestes que diuen de bandera. Aquesta senyora, encara que comencés fent una pel·lícula i la vegem aquí asseguda amb aquest tamboret o amb aquesta cadira de forma tan emergent, sembla quasi la vicepresidenta del Club de la Pantorrilla, aquesta senyora canvia radicalment, entra a Televisió Espanyola i es dedica exclusivament als informatius. No quisiste ser artista. No. Solo periodista. Sí, es que no me veía de artista. Creo que soy bastante vergonzosa, bastante tímida. Por otro lado, algo exhibicionista para salir en pantalla tenemos que ser todos los que salimos, porque yo creo que salir en pantalla es mostrarte tal como eres. En el momento en que quieres esconder algo, Ferran, de ti, los demás lo ven y notan que estás fingiendo. Yo creo que ante la cámara te tienes que quedar diciendo, aquí estoy, tómame. Así se debió quedar el señor Calvo Sotelo en aquella imagen de Televisión Española en blanco y negro. Esta foto es muy bonita. ¿Sabes que la vi el otro día por primera vez? Que no la había visto nunca. Estábamos Pedro Erquicia. Esto se hizo... Aquel es el maquillador, Vicente, que ya no está en televisión. Ya, esto ya es caído, Adolfo Suárez. Esto es justo el día antes del intento de golpe de Estado. Esto era un domingo, nosotros fuimos a... A mí me llamaron de improviso el sábado a las 11 de la noche porque Leopoldo Calvo Sotelo
había admitido, al día siguiente iba a salir porque era la segunda vuelta ya y necesitaba solo mayoría simple y salía de presidente de gobierno. Entonces él no quería que le entrevistasen y le iban a hacer solamente unas imágenes en su casa, con su familia, pero mudas, sin sonido o con sonido ambiente. Y entonces me llamaron de televisión Pedro Erquicia y Jesús Picatoste y me dijeron, oye, tú tienes que ir porque Leopoldo tiene que hacer una entrevista. Y a la única que le va a dar una entrevista es a ti. Y entonces, bueno, me llevaron casi de cebo. Y cuando me vio Leopoldo Calvo Sotelo, efectivamente, dijo, ¿tú has venido a hacerme una entrevista? Y dije, sí. Y dijo, bueno, la haremos. Y le hicimos una entrevista. Y al lunes, esto era el domingo, y el lunes por la tarde, cuando estábamos esperando a que terminara la votación en el Congreso, que iban por la M o una cosa así, y yo me puse a mirar, porque íbamos a emitir la entrevista en el momento de terminar la votación. Y yo me puse a mirar las imágenes, a ver cómo iban en el Congreso, y ahí es cuando entró Tejero y ya nos encontramos con aquel... Y después de aquel golpe famoso del 23F del 81, tú te transformaste en aquella enorme manifestación que se hizo en toda España, pero concretamente tú en Madrid, en la voz de la democracia. Tú subiste al estrado... Sí. Sí, tengo que reconocer que me dio vergüenza cuando me llamaron para pedírmelo, bueno, para decírmelo, realmente no me lo pedían, me decían que yo había sido designada por todos los partidos que habían estado de acuerdo con mi nombre. Yo creo que antes lo iba a hacer otra persona que por lo que sea se negó. No sé quién era, pero parece que había otra persona. Al negarse esa persona, persona que debía de tener bastante peso específico en este país, pues el nombre en el que se pusieron de acuerdo todos los partidos políticos que habían estado reunidos para consensuar el texto, pues fue en el mío. Entonces yo dije, ¿estáis locos? O sea, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo en este país para salir a leer un manifiesto en favor de la democracia? O sea, no tengo... Hay gente en este país que se ha jugado la vida, que le han metido en la cárcel. Y dijeron, sí, pero es que queremos a alguien que no sea de ningún partido político. Bueno, yo pensé que al día siguiente de leer aquel manifiesto la gente iba a decir, ¿y esta tonta que hacía ahí en medio leyéndolo? Pero bueno, pues dije, pues mira, tenemos que arrostrar las consecuencias, tanto las críticas positivas como las negativas. Y cuando iba para allá, yo dije, pues no me va a salir una sola palabra. Pensaba que no iba a poder, que no me iba a salir la voz, que se me iba a atragantar. Pero cuando aquella manifestación en Madrid, yo empecé en la cabecera de la manifestación y recorrí bastante parte de recorrido en la cabecera. Cuando tú veías todo aquel escalestric de Atocha, el paso elevado, lleno de gente gritando democracia, libertad, pues todavía se me pone la carne de gallina cuando me acuerdo y dije, sí me va a salir la voz. Després de tot això que està abocant ara la Rosa Maria Mateo, ella mai, tenint cos, figura i intel·ligència per fer-ho, mai va declinar dels serveis informatius. Podía haber presentado un concurso, nunca presentaste una gala, ¿verdad? Ni no. Un concurso. Una vez, el primer festival de la OTI, sí. No había llegado yo a los informativos todavía. Ah, eso es un renuncio. Sí, pero entonces yo todavía estaba... Tú sabes que yo entré en la segunda cadena para locutora de continuidad, yo hice una oposición. Y entré... Si no recuerdo mal, fuiste la primera mujer en los servicios informativos de Televisión Española. No, yo creo que la primera que salió, creo recordar, yo fui la primera que hice un telediario entero, seguido. Pero yo creo que Elena Martí salió un poco antes que yo, hablando de internacional, o sea, haciendo información internacional. Pero porque cuando yo llegué a televisión no había mujeres en los servicios informativos, ni una. No había periodistas, solo había periodistas hombres, no periodistas mujeres. Y no se admitían las mujeres. Era una cosa, pues como no podíamos ser jueces, o sea, había cosas que las mujeres no podíamos ser. No podíamos ser periodistas de televisión, aunque ahora parezca mentira porque las redacciones están llenas, afortunadamente, de mujeres. Sí, y algunas con mucha suerte. Y algunas que lo hacen bien. Qué lástima que fuera tan joven el príncipe en tu época. Ay, sí, fíjate. Es que es guapo el príncipe, ¿eh? Sí, tiene planta, ¿no? Lo que pasa es que tiene la edad de mi hijo, pero es muy guapo. Oye, Rosa María, pasan los años... Tú sigues dando siempre tu caché informativo, tu seriedad. Cambias de puesto de trabajo, cambias de silla, te vas a Antena 3 Televisión y un buen día recibes un burofax, tengo entendido, en el que te dicen que se prescinde de tus servicios. Un fax. No, no, fue peor. El fax vino después. Recibí una llamada de teléfono de una compañera diciendo que estaba en una lista
de los expedientados, de los que nos habían echado. Estamos hablando de hace menos de un año. El expediente de regulación de empleo. Sí, en noviembre fue. En noviembre. Después de haberte chupado todas las noches del mundo haciendo el último informativo de aquella casa. Sí, ¿sabes qué pasa? Que en el fondo yo me sentía apartada ya, o sea, arrinconada. Yo tengo la sensación que durante años y muchas veces en la vida, a lo mejor es mentira, o sea, todos nos sentimos mártires alguna vez, pero, y además lo llevo con mucha dignidad y me da exactamente igual porque no, efectivamente yo no quería ser ni artista, ni estrella, ni nada de esto. Yo quería hacer información, que es lo que me gusta y lo que me divierte. Pero me sentía a veces como empujada, ¿no? O sea, como apartada, como que me empujaran al rinconcito para que se me viera poco. Es una sensación. Y este fax que te... casi que era mejor los tiempos aquellos, que te mandaban a un motorista. Sí, pues se lo mandaban a los ministros. Tú piensas que lo del motorista, el gasto de gasolina, el señor, el plus del señor de horas extraordinarias, pues eso se lo hacían a los ministros. Oye, Rosa María, ¿nos empujan, os empujan, nos empujan los que estamos en la tele porque creen que somos viejos? ¿Solo prima la juventud? Vamos a ver, yo creo que en este momento, Ferran, en el mundo, en nuestra sociedad, ser joven es un mérito. Mira lo que le decías a Pedrito Ruiz precisamente, que tuvimos aquí la semana pasada, en su programa La Noche Abierta. Daban. La juventud hay que disfrutarla, hay que mirarse al espejo todos los días y decir, mira qué joven soy, qué bien, todavía me queda. Porque cuando te quieres dar cuenta... Se ha pasado la juventud física, no la de aquí, porque la de aquí se pasa más despacio. Y eso lo podrán decir las personas mayores. Aquí dentro todos creemos que tenemos 25 o 30 años. No solo lo creemos, es que los tenemos. Los tenemos, ¿no? Bueno, vosotros tenéis 14. Yo creo que las mujeres tenemos 22, pero vosotros os quedáis en los 14. Aquí dentro sois niños. ¿Por qué tienen miedo a la edad? Con toda la experiencia que esto significa. Miedo los directivos de la tele. Porque yo creo que se controla mucho mejor a la gente joven. Se le paga menos y se le controla mejor. El salario del miedo. Sí, yo creo que sí, que tú a un joven que está haciendo méritos, tú sabes cómo lo difícil además que está ahora encontrar un trabajo para la gente joven, les cuesta mucho más. Sobre todo para el tipo de televisión que se está haciendo ahora. Claro, claro. Tú lo decías también en esta entrevista con Pedrito, permíteme que te lo pase. No sé por qué ahora solo se entrevista a gente que no tiene nada que contar más que hablar mal del vecino. Es que no logro saber por qué. No sé por qué este país se ha convertido en un patio de vecindad todo el país entero. Pero yo no entiendo qué nos está pasando a los españoles, que lo que nos interesa es saber qué hace la gente con la mitad de abajo de su cuerpo. No sé. ¿La mitad de abajo? Sí. Ya sabes, la mitad de abajo y la mitad de arriba. Parece que hay preocupación con la mitad de abajo. Dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Sí, pero fíjate, yo creo que ahí la gente es como si viera las ordinarieces de los demás y las miserias de los demás y eso le salvara de sus propias miserias. Y eso es mentira. Las miserias de otro no te salvan de las tuyas. La infelicidad de otro no te salva de tu infelicidad. Puedes decir, ah, pues mira, los demás también lo están pasando mal. Pero yo creo que eso no es un consuelo. Nunca ha sido un consuelo que alguien no coma si tú tienes hambre. Me parece absurdo. Yo no entiendo por qué, si es una gran incultura, si es una gran falta de estar llenos de algo. Yo creo que los seres humanos, según nos vamos haciendo mayores, tenemos que tener aficiones, interesarnos el pensamiento, los amigos, los afectos, los hijos. O sea, cuando tú tienes los afectos, cuando tienes yo no me aburro nunca. A mí la televisión, yo últimamente reconozco que no la veo, Ferran. Deberías verla. Veo los informativos, nada, no puedo. No hagas como los políticos que dicen que no ven la televisión. No, pero yo veo los informativos. No se enteran de lo que ve el pueblo. Sí, yo no puedo, es que ya no puedo. Es que cuando la pongo la tengo que quitar. Rosa María, ¿estás en espera de destino todavía? Pues estoy en espera de que me ofrezcan trabajo, pero lo mismo ya no me lo ofrecen, Ferran. ¿Te imaginas? Imagineu-vos, Rosa María Mateo esperant que algú la truqui. Una senyora d'aquesta categoria, una periodista d'aquesta alçada. Gracias por estar aquí esta noche. No, gracias a ti. Métete un poquito conmigo, Ferran, dime algo malo.
¿Algo malo? Sí, algo malo de lo que haya hecho. Hombre, sí, a mí me gustan las críticas cuando son constructivas, son buenas. Dime algo, tú que eres un mirador de televisión profundo. Pues que con esta afición que tienes al periodismo nos hemos perdido una gran vedette. Buenas noches. Gracias. Bona nit a tothom i fins a la propera setmana.